la sensación hoy en día de un festival que sea de cortometrajes organizado por una institución pública ya es buena solo porque hay pocos y sobreviven pocos. Cuando es un público que se interesa y que participa, se nota que es un público que vive en una ciudad con unos intereses culturales muy potentes. A día de hoy lo que hace falta son impactos, y hace falta que la gente reflexione, y hace falta que la gente piense. Y si una historia te hace pensar y te hace cuestionar las cosas, creo que siempre es positiva. Y en eso creo que los cortos tienen mucho que decir. El hecho de que se siga apoyando la cultura y que haya premios y se presenten los cortos en un cine de verdad, me parece una cosa increíble que está desapareciendo en España, con lo cual esto empieza a ser un oasis por más de una razón. Muchos festivales están cerrando, están apagando las luces y hay que mantenerse, porque el cine lo necesita y los cortos especialmente lo necesitamos. A acercar a la gente a que venga al cine por un precio simbólico a ver un montón de cortos de gente que a lo mejor no podrían vernos en otro lado, o sea que es una cosa única, por decirlo de alguna forma. Cuidado con tu vida.